列車が参ります。ご注意ください。 ¿Qué onda, amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente. Seguimos aquí en la isla de Enoshima. Ya son las 5 de la tarde. Ya llevamos ratito aquí. Si ya vieron el video de la llegada, estábamos esperando a que oscureciera para que encendieran ya las lucecitas. Y ya, prácticamente ya, como pueden ver, ya cayó el solecito. Ya por ahí a lo lejos ya veo que ya encendieron algunas luces. Esperemos que ya esté completamente encendido todo. Aquí iniciamos nuestro recorrido de la iluminación que hay en la isla de Enoshima. Apenas vamos a entrar a la Torre de la Vela. Todavía no hemos entrado. Vamos hacia allá. Pero ahorita que veníamos ya en camino, vimos que ya están encendidas las luces. Entonces vamos a aprovechar para comenzar nuestro recorrido de la iluminación de la isla de Enoshima. Ya estamos cansaditos. La bajadita y la subida son bastante largas. Entonces sí, ya estamos cansaditos. Son muchas escaleras y sí, están pesaditas, entonces, pero vale la pena el esfuerzo. Esta Dara ya está aquí arriba esperándome. Chequen. Ya comenzó la iluminación navideña de aquí de la isla de Enoshima. ¿Qué tal las lucecitas? ¿Cuál es el señor que va atrás? Sí, yo también. Ah, ok. No manches, está bien bonito. Y eso que todavía no hemos llegado a la parte donde empezamos a ver las iluminaciones en los jardines. Sí, todavía nos faltan las iluminaciones más importantes. Pero... ok. Vamos a seguir la ruta que nos marca nuestra guía. Sí, es como un circuito, ¿no? Pero sí, es pequeño. Fuera de la iluminación que vemos, está oscuro completamente, sobre todo que estamos en montañito. No hay más iluminación. Miren, acá de este lado está completamente oscuro. Entonces hay que tener cuidado en la caminada. Vamos a bajar por ahí. Sí, seguramente. Sí, segura que es por aquí. No, ya no veo. Quería que vieran que igual es de este lado. Ah, sí, está totalmente. Otro camino más, pero, ahí ya. No, ya no se ve. Sí. Vamos a ver si podemos bajar por aquí. Creo que sí, acá está el caminito. Aquí están unas escaleritas. Se ve bastante oscuro porque, les repito, así está. Miren, ahí. No se ve, no se alcanza a ver. Hay unas banquitas ahí, pero no hay. Aquí cuidado porque los escaloncitos están medio irregulares. En este fondito que tenemos. Esa es la vista que van a tener si vienen a la isla de Enoshima. Igual para los que les gusten las cosas brillosas, les recuerdo. También tienen un murito de candaditos. Ah, ok. Creo que igual en otros lados existen y la intención es dejar colgado el candadito, cerrarlo
junto con, podrían ser los nombres de ustedes y de su pareja. Y en algunos lugares lo que hacen es que avientan la llave hacia el mar. No sé si aquí sea lo mismo que hacen, pero el candadito sí se queda cerrado. Ok. ¿Te vas a tomar fotito? A ver, ¿no? Porque sale. Ok. Ahí hay una campana. Aquí les vas a explicar. ¿Qué? ¿Para qué es la campanita? Pues no sé, no leí el escrito. No leí yo las instrucciones. Ahorita las vamos a ver. Es que existe, tomé una foto justamente de lo que está ahí grabado. Justamente es como una leyenda. Uh-huh. Que empieza con había una vez un dragón. Ya no terminé de leer lo demás porque pues obviamente había unas personas esperando también para poder pasar, pero por lo que puedo suponer es que porque igual se empezaron a burlar de nosotros cuando entramos uno por uno. Lo que se supone que se tiene que hacer es entrar en pareja y bueno, juntos darle en su madre al dragón, sí, ¿no? Porque exacto, con uno sí, está difícil. Algo le ha de haber entonces hay hecho, que ¿no? Le tiene que caer toda la banda al sí, dragón. A la pinche campana, ¿no? Básicamente el verdadero y correcto procedimiento es el que acaban de hacer ahorita, que no sé si... Exactamente. Si lo sí, es, ahí hicimos ese medio raro, pero cuando los japos vayan a la basílica y no vayan de rodillas, sí, nos vamos a burlar de ellos. Una vez. Pero básicamente es eso y lo de los candaditos que les mencionaba. ¿Qué es? Son como helechos, los que te decía es lechuga. Parecen lechugas, ¿no? Una col. Plantitas de temporada, ¿no? Que sí, les digo, a los japoneses les encanta poner flores por todos lados. Ahí está, hay, excepto a donde fuimos nosotros, que se supone que a eso fuimos, pero en todos los demás lados sí. Sí, hemos visto florecitas. No se alcanza a distinguir, pero hay varias macetitas con flores aquí. Aquí no pasamos en el cuando todavía había sol, así que no podemos ver bien todas las florecitas, pero... Y es que justamente algo que está pasando es que como nosotros veíamos que era un recorrido fácil de 4 kilómetros, pues a lo mejor lo íbamos a recorrer tan fácil que nos sí, tomamos dijimos, mucho tiempo en cada punto. Pero realmente sí te consume bastante tiempo porque esto es llamativo, la verdad. Sí, se van a aventar un ratito en cada lugar que se detengan con los videos y las fotos. Por los colores que empiezan a aparecer también ahora que ya vimos parte del atardecer. Pues en el cielo tal vez en cámara no se alcanza a notar totalmente, pero existen como fondos. Esta parte del recorrido igual los escalones son más sencillos. Las escaleritas es lo que les decía que, hijo, sí les va a dar. Pensamos que éramos nada más nosotros, pero sí vimos a mucha gente sufrir subiendo las escaleras. Sobre todo porque aparte de que hay que subir a la entrada principal, podemos decirlo, hay que bajar hacia las zonas de las cuevas, hacia hacia el acantilado que hay ahí, que está el puentecito también. Entonces son más escaleras que hay que subir y bajar. Entonces por eso sí es cansado el recorrido. Nosotros nos tomamos como una horita más o menos para comer, ahí descansamos un poquito, pero aún así todavía nos falta la subida hacia la torre, a ver qué tal nos va.
Lo que sí es que el frío, pensé que iba a ser más frío, pero creo que se quedó igual. Cuando empezó a bajar el sol fue cuando se empezó a sentir un poco más de frío, pero ahorita se ya se no estabilizó. Ya. Miren, ahí está la torrecita. Ahorita estábamos decidiendo si subir en la noche o subir cuando todavía había luz del sol. Pero con las iluminaciones y eso, creo que fue buena decisión subirla ahorita ya en la noche. Sí, si no lo hubiéramos visto. Y bueno, me retracto de lo que dije del frío. Ahorita que entramos a esa zona que entró el airecito, creo que no se quedó igual el frío, creo que sí hace ya un poquito más de frío. A ver en la salida ahorita cómo nos va, ¿no? En el puente, porque creo que ese es el lugar en donde hace más viento. Igual respecto a los horarios de los que puedes salir de aquí. Ajá. Que sería importante mencionar lo de lo que checaste. ¿El tren? El monorriel funciona, según yo, hasta las 11 de la noche. Entonces, no tienen problema de regresar. También hay un trenecito que va hacia una línea JR. Ahorita les voy a dejar el mapa por ahí porque no me acuerdo. El monorriel y este que nos acercó acá no es del JR. Está haciendo muchísimo aire, ojalá que se escuche bien el audio. Les decía que el monorriel no es parte del JR, entonces hay que pagar algunos dinecitos, pero hay una estación cercana aquí que sí es de la línea JR y ese los puede acercar pues para donde, si están en Tokio, que es lo más común, aunque les recomendamos que se hospeden en Yokohama. Nos ha parecido buena opción. Es que Adar está haciendo algunas grabaciones. Chequen la torrecita. Vamos hacia arriba a ver cómo se ve. Ha estado despejado el día, entonces hemos podido tener buena vista, a excepción del Monte Fuji, que sí estaba un poquito cubierto. Pero por lo general nos ha tocado despejado el día, así que ya todo esto es para grabarlo todo el tiempo, o sea. Creo que esta parte, bueno, menos yo no me había percatado que en las escaleras había lucecitas. ¿Tú sí las viste hace rato? Sí, sí las vi. Yo creo que este video sí se los vamos a dejar así completo. El de la isla en general sí les vamos a editar porque sí es un poquito largo. Pero este creo que sí merece la pena verlo completo. Bueno, digo, si les gusta este tipo de cosas, como son las iluminaciones. Ya venimos. Vamos a hacer algunas paraditas técnicas. Así como que hacemos que les queremos mostrar el paisaje, pero. Como que queremos mostrar el paisaje, pero en verdad queremos descansar de la subida. Ese ratito que veníamos le dije a Dara que ya solamente nos faltaba una parte de escaleras, pero no, estábamos equivocados, todavía nos faltaban como dos pisos aún.
Vamos. Creo que sí, esta ya es la parte de la entrada a la torre, ¿no? Y sí, obviamente, ahorita que ya quedamos un poquito más descubiertos de las casitas, ya se siente mucho más el aire. Candelabro, pues ya hay un poquito más de gente. Sí. Esperemos que no sea mucho para que igual podamos. Sí, me imagino que a esta hora ya todos se están concentrando para ir al jardín de las luces de la torre. Como les decíamos, no solamente está la torre, sino hay una parte de jardín también iluminado. También ahí donde comimos atrás, ya ves que había una zona de luces también. Vamos a pasar, yo creo, antes de entrar a la torre. Sí, sí, sí. La cosa es que, aunque siento calor, el viento. Pero ya, ya llegamos aquí a la zona de arriba, donde está la entrada hacia la torre. Y obviamente sí, como lo predijimos, ya está toda la gente aquí lista para entrar. Es uno de los lugares que hasta el momento hemos visto que hay muchísima más gente. Habíamos tenido la fortuna de que los lugares de que íbamos estaba si no llenos, casi sin gente. Pues vamos a seguir. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por allá? Hace rato como hicimos el recorrido, ¿no? Ok. Vamos a entrar por este puentecito. Además de que vamos a encontrar en diferentes zonas de aquí de Japón diversas iluminaciones, pues también va a haber más gente en ellas por su gran atractivo. Sí. Obviamente los japoneses no celebran la Navidad como nosotros. Lo celebran de una forma muy rara, de hecho. Pero lo que sí tienen, la verdad, muy bueno, es todo lo decorativo, exactamente. Ahí está la torre de fondo. Vamos a entrar ahora sí. Bueno, Dara va a sacar obviamente unas fotitos. Las iluminaciones se comienzan a poner aproximadamente a mitades de noviembre, aunque hay unas que sí hemos visto que desde octubre las comienzan a poner. Incluso, bueno, más bien, y las quitan
luego pasando Navidad hay algunas que pueden desaparecer, pero sí he visto que incluso hay algunas que quedan hasta varios meses, marzo, abril. Entonces es cuestión de buscar, pero las más importantes sí son, digamos, hasta enero, en lo que termina prácticamente todo lo de la época navideña, y ahí ya comienzan a desinstalar todas las luces. Pero si ustedes vienen noviembre o diciembre, creo que es buena época si les gusta observar todo esto que estamos viendo ahorita. ¿Listo? ¿Ya tomaste tus fotitos? Ok. Continuamos. ¿Qué tal? ¿Qué te digo? Muy bien, ¿no? Estos lugares son muy bonitos. No sé si era parte de lo que esperábamos encontrar, pero elevado por Dios. Sí, sí, sí. Obviamente, todo lo que sabíamos era por fotos, por otros videos, pero ya estar aquí ya es totalmente otra cosa. También el tiempo que se toman para hacer todas estas decoraciones, y aparte igual tal vez en cámara no se note, pero lo hacen con una... Sí, todo está hecho a la perfección, no es como que saco mi serie y la aviento y la prendo, ¿no? Sí, todo está colocado exacto. Pues este fue un videito chiquito de la iluminación de Noshima. 5 de 5, 5 estrellas. Sí. Igual creo que también había otra parte más abajo, ¿no? Donde había otro poquito de iluminación. Sí. Igual si los encontramos, pues podemos seguir. Sí, ahorita no creo que bajemos y volver a subir. Creo que ya nuestras piernitas ya no lo soportarían. Pero si encontramos por ahí, ya lo grabamos y se lo adherimos al video. Mientras, ahorita ya vamos a ingresar a la torre. Espero que les haya gustado este videito y a ver qué tal nos va en la torrecita. Parece un poquito más interesante que aquí afuera, ¿no? Se ve un poquito mejor. Así que vamos a ver. Nos vemos al ratito. Thank you.
Ajá. Esta es la parte de la subida de la isla, de la entrada. Ya prácticamente ahorita vamos de regreso, ya vamos de bajada. Pero obviamente no queríamos dejar sin grabar esta zona, porque también vale la pena la vista. Ahorita vemos que está saliendo la lunita ahí al fondo, a ver si se alcanza a ver con esta cámara. Ese puntito que se ve ahí es la luna que está saliendo. A ver si con la otra cámara se ve un poquito mejor. Es la zona donde, no sé si alcanzaron a ver en el video de la entrada de la subida, es donde la señora estaba arreglando las florecitas.